cuanto a mí, he hecho lo que debía hacer. Me he inmolado ante el altar de mi patria en el templo de la ley. Por mí no se derramará sangre en Cuba. Mi conciencia está tranquila y espera el fallo de la historia. Para pronunciar las palabras centrales de este homenaje, cedemos la palabra al doctor Eusebio Leal Spengler, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, compañero Jorge Luis Cuevas Ramos, miembro del secretariado del Comité Central de nuestro Partido Comunista de Cuba, tan apreciada Sonia Virgen Pérez Mojena, miembro del Comité Central a la que deseamos su pronto restablecimiento, Federico Hernández Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido, Manuel Santiago Sobrino, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma. Vallamesas y vallameses, honrándome más allá de todo merecimiento, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba me ha designado para decir esta tarde unas palabras. Debo confesarles que, conocedor de esta vida, ante la cual siempre he inclinado la frente con reverencia y con amor infinito, considerando al protagonista de esta historia, sacrificado un día como hoy en San Lorenzo, en la Sierra Maestra, hace 140 años, piedra angular de la historia republicana y del pensamiento revolucionario de los cubanos. Debo confesar que pocas veces asistí a un acto tan breve y tan sentido, y que en la primera página de este drama, tan preciosamente representado, he sentido una emoción honda que me priva quizás de poder alcanzar la idéntica emoción que la escena y la vivencia de esos recuerdos me han producido. Es tiempo breve el que se me encarga para cumplir mi cometido, pero en realidad tendríamos que dedicar larga historia de nuestras vidas, debíamos dedicar con pasión de maestros y de padres la enseñanza de los momentos que la poesía, la danza y la música se han unido para mostrarnos con el último resplandor de esta tarde, precisamente ante esta casa en la que vio la luz 55 años antes de su muerte. Qué joven fue Céspedes, qué pudor produce en los que mucho hemos vivido el que tanto en tan poco tiempo fuese realizado por aquel hombre. Adulado por la riqueza en la cuna, supo desprenderse de todo, absolutamente de todo. En el espacio breve de la revolución que le tocó vivir, entre el 10 de octubre de 1868 y el 27 de febrero de 1874, fueron muchos los dolores y las espinas sufridas. Su hijo, el arrebato al lado del lecho de su esposa, el día en que ésta expiraba, por los que venían a llevarle prisionero, el velo que retira de su retrato para que Candelaria Costa pudiese colocar el color azul en la bandera gloriosa del 10 de octubre, la muerte de numerosos familiares, más de 30 miembros de la familia de Céspedes caídos en aquella contienda,
particularmente la muerte de su hermano Pedro, gobernador de Oriente y mayor general del Ejército Libertador de Cuba, el infortunio del destino de la propia revolución, que la percibe en el momento en que, despojado de lo que había alcanzado con su actitud como iniciador y desafiante líder de la revolución naciente, acepta, como lo ha dicho, ante el altar de la ley, tan cruel destino. Soledad, andar casi ciego por ríos y arroyos, él, el elegante caballero de la universidad, el joven jinete, el apolíneo poeta que sabía recitar en varias lenguas, aquel que recorrió el mundo, el que obtuvo su título de letrado en la ilustre Barcelona, el que se codió en La Habana, según sus notas, con lo más granado de la juventud de su tiempo, el viajero incansable, el traductor de las obras clásicas, el hombre distinguido que aparece en su retrato, tal y como lo describe Martí, de bastón de Carey y de puño de oro, luciendo en el dedo índice de su mano derecha el diamante regalo de su padre. Todo eso ha quedado atrás. Ahora es el hombre despojado de todo bien material, el que se apoya en una rama de árbol, el que conforme está con la sopa de lechuza que el buen asistente Beola ha matado esa tarde porque otra cosa no se encuentra, el maestro de cartilla en San Lorenzo, el amador poderoso que deja en la última hora de su vida una estirpe que llevará su nombre, aquel que en vez de tomar el camino de la huida, espantado su caballo herido, cae sobre el baño de los lirios que describe en el diario, es más bien el resuelto batallador que sube al risco donde no hay alternativa de escapatoria y se siente en el entorno de aquel lugar, en el valle de San Lorenzo, las detonaciones quedas de su revólver. 5 balas tiene, había dicho, 4 a los españoles y 1 para mí. Ahora no nos importa, ni debe ser motivo de querella, si en el último momento inclinó el revólver sobre su corazón para infringirse una herida mortal. Lo importante es pensar en el consumado sol radiante que al decir de uno que no lo amó mucho, por cierto, se derrumbó de lo alto de aquel risco y cayó al precipicio, como el astro rey en el ocaso. Por un rastro de sangre y de cabellos, su hijo y los escasos compañeros lo fueron acompañando. Quizás si en la última hora sintió como sentimos ahora o como escuchamos ahora las campanas lejanas del ingenio, de Majagua, ya demolido por los disparos de una fragata española cerca de Manzanillo y a la vista del golfo de Caguanayabo. ¿Cuánto hay en esa vida breve que debe impresionarnos? Primero, que como exclamó una vez Fidel, las revoluciones solo pueden ser hijas de las ideas y de la cultura. Él fue un hombre de ideas, fue un hombre de cultura. Sacrificó todo cuanto puede ser sacrificado, hasta la voluntad, en alas de la unidad, que es lo más precioso que toda revolución debe poseer. Y por no existir, por no haberse fundido todavía en el arteza del tiempo esa unidad de su pueblo, fue sacrificado en San Lorenzo cuando algunos miopes veían solo al presidente jurídicamente exaltado en Guáimaro y no al líder nato de la revolución y a la revolución misma como fuente del derecho. El hombre de San Lorenzo es el que conmemoramos hoy, el que recordamos. Han hecho bien en acto breve en describir las páginas hermosas de su vida.
su juventud, con las tentaciones de la belleza que le llevaron junto a otros poetas a componer la Vallamesa al pie de una ventana en esta ciudad. Los días en que, próxima ya a su muerte, apenas a 48 horas, escribe en su diario la extraña boda a la que asiste. Es el matrimonio con la muerte, cuando se acerca su esposa y él se arrodilla ante ellas llorando al reconocerla. La muerte se lo lleva, pero no sin antes dejar escrita en las páginas por muchos años oculta los nombres, la trayectoria de casi todos sus enemigos políticos. Quizás si uno de ellos fue el que denunció o hizo denunciar el secreto lugar donde se encontraba el presidente viejo. La traición siempre ha acechado, las revoluciones siempre los han tenido, pero también ha tenido pueblos, multitudes, generaciones que saben en el momento de la luz superar el misterio de la sombra y colocar a sus padres en el lugar en que le corresponde. Hace apenas una hora, el comandante de la revolución depositaba al pie de su monumento una ofrenda floral y el compañero Cuevas lo hacía ante la de Pedro Figueredo. El otro letrado, cuya hija Candelaria, vestida con los atavíos de Cuba, entró aquí aquel día 20 en Bayamo, el día de la victoria, con los colores de Cuba, y en la escalinata de la iglesia se interpretó por primera vez, con letra y en música ya conocida, la sobrecogedora marcha que hoy hemos escuchado. Agradecemos profundamente al pueblo de Bayamo los profundos ejemplos que dio a la historia patria. Aquí nadie sacrificó nada, como exclamó Máximo Gómez, encargado en el momento tremendo en que todo parecía perdido, de llevar un puñado de hombres a enfrentar en las ventas de Casanova al primer contingente español que venía a recuperar la ciudad. Ahí, en el centro de la plaza, entre una ciudad quemada, un cartel recordaba la voluntad soberana del pueblo de Cuba, Plaza de la Revolución. Fue ese espacio donde hoy se ha rendido homenaje la primera Plaza de la Revolución. Y esta casa, que resistió al fuego y al paso del tiempo, fue la cuna del libertador. Y su tumba, el lugar donde en Santiago, en tierra fértil, fue colocado el cuerpo, cuyo cráneo años después fue redescubierto y reconocido por un esclavo en la presencia de su hijo. La frente alta, los ojos infinitos y abiertos, la estatura pequeña, mas nada pequeño hay para un hombre grande. Poeta, orador, creyó sinceramente en el espíritu abolicionista de su tiempo. Fue valiente al dar ejemplo en medio de tantas cortapisas, de tantas gentes que querían, aún en el momento del estallido y del compromiso, posponer la hora para un mañana que quizás no sería posible. Tiene Bayamo como diamante de esta historia, esta memoria, y en esta casa se conserva la espada preciosa que él declinó por modestia a las mujeres de Cuba y dijo que siempre habrían museos y lugares memoriales donde los pueblos pudieran algún día ver la historia. Pues bien, aquí adentro, la hermosa espada presidencial está conservada. El libertador murió solamente con su revólver en mano, vestido ese día con lo más elegante que pudo encontrar en su arcón, dejando en la joven Panchita una descendencia que probaría que hasta el último instante de su vida la pasión amorosa animó su espíritu con la misma fuerza con que amó a su patria, a Cuba. Rindamos, cubanos y bayameses, en este cuarto de hora que apenas va a cumplirse, la palabra
y el tributo, aquel a quien José Joaquín Palma describió como hombre marmóreo, aquel al que Martí comprende y admira, grande e imperfecto como un volcán en llamas, que fue capaz de fundar un pueblo por el cual dio su vida y la dieron generaciones. Yo no sé por qué, siempre me llamó la atención que ahora velado por la bandera aparezca en la reja de hierro de la fachada de su casa un nombre. Se ha dicho que fue el nombre del herrero que forjó el bello balcón, pero la palabra es clave, es casi una profecía. Dice escuetamente Moncada: solamente aquel día se encendió por última vez la llama, y esa llama fundió lo más precioso de la historia de Cuba, la unidad de la nación. Y allá en Bijagual de Jiguaní, donde el presidente fue depuesto, una inmensa presa cubre con sus aguas el lugar geográfico. Yo la vi esta mañana cuando volábamos hacia Bayamo. La presa lleva un nombre: Carlos Manuel de Céspedes. Gloria a Céspedes.